parece un loquero. Camisetas color cielo. No puedo cambiar quién soy. De Racing maníacos. Todo tiembla y florece. Mi pasión blanca y celeste. Y está bien. Es el lugar donde sueño. Donde aprendo a vivir. Y en el preámbulo caen papeles del cielo. Está saliendo la cadé. Vamos Racing, juegue y ponga huevo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos un nuevo programa de Racing Maníacos acá, como siempre, en nuestro YouTube, 8.06 exactamente. Bueno, hoy un poquito más tarde, ¿qué le vamos a hacer? Che, son unos minutitos nada más. Igual ustedes nos esperaron, ¿eh? Se quedaron ahí del otro lado, ya empezaron con los likes, ya empezaron con los comentarios, con las buenas noches. Me gusta que saluden, me gusta que la gente salude cuando entra, ¿no? Entra, hola, listo, pum, ahí como recién hizo Francisco, está perfecto. Vos entras a un lugar, tenés que saludar. Hay que ser respetuoso, viejo. Hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso. Claro, y después cuando nos vamos, hay mucha gente que nos dice, chao, chico, hasta mañana, porque sabe que nos van a ver mañana. Claro. Esa es la gente que yo quiero en este programa. Esa es la gente, los fieles, como lo llama Ale Raviti. Los fieles, muy bien Juan Pablo, ahí, Juan Pablo Fernández de Landa, la mierda, otro tenido apellido, tirame uno, que me falta. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito más serios, porque esto es un programa serio. Hoy tenemos información, ¿sí? Hay muchas cosas para charlar, muchas cosas para hablar con respecto al primer equipo de Racing, ¿no? Estamos en un momento donde se empieza a mezclar todo. Estamos en un momento donde se empieza a mezclar todo. Por una parte, sabemos que tenemos que poner energías, esfuerzo, ganas, todo nuestro empeño en apuntar a clasificar una Copa Internacional, ¿no? Bueno, nosotros de afuera lo único que podemos hacer es alentar. Pero es como que el empeño tiene que estar ahí. Sabemos que tiene que estar ahí. Pero al mismo tiempo, tenemos las ganas, la sensación, el cansancio de querer que esto ya se termine y pensar en el Racing que se viene, pensar en el equipo que se viene. Ya estamos pensando en refuerzos, en jugadores que tienen que venir, en los que se tienen que ir, en los que terminan el préstamo. Eso es bravo porque... Claro, por eso, desvía el foco. Por eso digo, estamos en un momento raro. Por una parte sabemos lo que tenemos que hacer. Por otra parte, tenemos ganas de hacer otra cosa. No me digan que no estamos así. No me digan que no estamos así. Por eso tanta insistencia con los nombres y todo. Pero recuerden que la semana que viene nos seguimos jugando la entrada a las Copas Internacionales. Chinito, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablito, ¿cómo va, amigo? Un abrazo grande también para Ale y para todos los hinchas de Racing que están ahí firmes, como siempre, haciéndonos el aguante. Es bravo, esta época del año es bravísima, más en la situación en la que está sumergido Racing, con la necesidad imperiosa de clasificar a una Copa Internacional del próximo año, con una lucha bastante feroz por cupos que son pocos y hay un lote importante de equipos justamente peleando por un lugar. Está bravo. Y Racing no se puede dar el lujo de empezar a poner justamente la mira en refuerzos, Pablito, cuando tenés que reforzar,
cuando tenés que resolver, no reforzar, resolver, ¿ves lo que pasa? Cuando tenés que resolver primero la situación y el destino de este equipo, porque a ver, no se puede separar una cosa de la otra. Si Racing no logra clasificarse a copas, claro. Si Racing no logra clasificarse a copas, vos no podés, a ver, yo soy integrante del cuerpo técnico, ¿no? Me siento con Fernando Gago, empezamos a planificar lo que viene. Pudiera. Con un Racing, que quien pudiera, ¿no? A planificar lo que viene un Racing adentro de la copa que quieras, ¿no? Pero, che, ¿qué nos falta? Un 5. Bueno, a ver, ¿a qué nombres apuntamos? Y apuntemos a, no sé, Guido Pizarro. Y 9, ¿qué te gusta? Ahí estaría bueno, no sé, intentar por Gustavo Bou, por, no sé, qué sé yo. Darío Benedetto no suma minutos en Europa. Estoy tirando nombres, ¿no? Sí, Guido, sí, sí. Carrillo. Apuntás a cierto nivel para jugar Copa Libertadores, por ejemplo. Ahora, con un Racing fuera, con un Racing fuera de copas, yo me imagino que el nivel tiene que ser inferior, porque ¿quién te va a dar la garantía? O ¿los dirigentes te van a soltar la billetera de la misma manera para reforzarte con un... No es lo mismo lo que entra, Chino. Claro, ya de por sí clasificar a las copas te da otro cachete, otro dinero, que si Racing no clasifica y la apuesta solamente va a ser en la liga local, yo no me imagino una dirigencia diciéndole lo mismo que sí, queda tranquilo que te vamos a traer 4 o 5 refuerzos de jerarquía. No me lo imagino. La promesa está de refuerzos. Hablaron con Gago, refuerzos va a tener este equipo. Ahora yo creo que la jerarquía va y el dinero en inversión va a variar mucho. Depende de lo que consiga este equipo. Por eso primero a resolver la situación y después hablaremos tema refuerzo. Bien, bien. También les vamos a mostrar fotos de una de las obras que se está haciendo en el cilindro. Sí. Para la gente que no tiene redes sociales, esto es histórico, esto, Pablito, es importante. Porque va a ser un arte y un deporte. O sea, visualmente para nosotros, que estamos acostumbrados a ir a nuestra casa y que esté de una manera, y que de repente te tiren en el living abajo y te digan, no, mirá que esto ahora es un lavadero. Y vos decís, pará, loco, ¿cómo? Es un cambio. Bueno, el cilindro, sacarle la fosa, es algo... ¡Qué spoilero que sos, hermano! Yo lo quería dejar para el final, eso. Bueno, pero si qué chavo, yo diciendo, ¿qué será? ¿Qué será? Ahí claro, está. Mirá, acá también están preguntando, ahora, ¿qué? Ya ¿qué está. Pasó? ¿Qué pasó? Chino, sale, ¿sabe qué le diría a mi madre a usted? Estómago resfriado. Estómago resfriado, no retiene nada. Chau, me voy a hablar con... Chau, así. Me voy a hablar con Rabiti. Hola, Rabiti, ¿cómo estás? Hoy es Rabiti Day. ¿Cómo anda, muchachos? Saludos a todos los fieles del otro lado. Acá andamos. Bien, bueno, levantó el equipo. Por lo menos ganó. Así que es un cambio de síntoma. Lo que sí quiero arrancar diciendo algo que la verdad que no me gustó para nada, que es el tema del recibimiento que le hizo la gente, que humildemente le hizo la gente de Tucumán al plantel. Y que, bueno, no fueron capaces de acercarse a la gente, saludar, sacar una foto. La verdad que me parece, en serio lo digo, me parece una falta de respeto. Son 5 minutos, ¿no? Son 5 minutos, pero Pablo, yo tengo entendido que no fue ningún dirigente, que fue solamente Jiménez, de la dirigencia de Racing, solamente Jiménez, a Tucumán. ¿Vos pensás que la gente de Tucumán va a ir a putear a Blanco, va a ir a putear a... ¿Vos te pensás que está pensando en el Oso Fernández? La gente de Tucumán que vive en pueblito, que por ahí hicieron, no sé, 100 kilómetros para llegar a Tucumán... a donde se hospedaba el plantel, o recibirlo, son del interior, o mismo de provincia lindante, hacen mucho esfuerzo para poder, aunque sea a veces, sacarse una foto con sus ídolos, y ni ese momento tienen para regalarle a los hinchas. La verdad que ahí me parece que actuaron mal. Y sobre todo, déjame decirlo, sé que alguno me va a putear, pero el capitán, Lisandro López, me parece que tenés que hacerte cargo, Licha, que sos el ídolo de la gente y está esperando aunque sea una foto, un saludo o algo, tenerte a 1 metro. Parece que podrías haber tenido ese gesto. Me parece, no sé si ustedes coinciden, pero a mí me parece que Racing lo hace la gente y, bueno, Racing va una vez por año a Tucumán. Entonces, o a distintas provincias. Entonces me parece que no les cuesta nada
ya que está todo normalizado y están los lugares explotan de gente, me parece que no le costaba nada acercarse y brindarle el cariño que la gente a, no sé, a 1500 kilómetros, 2000 kilómetros de cilindro le brinda semana tras semana. No sé, es mi pensamiento. No lo hicieron como es habitual, una vez que llegan al hotel, bajan de las habitaciones y saludan, no lo hicieron. Sí, sé que Arias, Zitanich y algunos más frenaron y se sacaron algunas fotos cuando partían hacia el estadio. Cuando abandonaban la concentración y partieron al estadio, algunos jugadores sí frenaron y se sacaron fotos. Así como digo una cosa, también quiero decir la otra, porque algunos jugadores sí frenaron. No como lo hacen habitualmente, y entiendo dónde va Sale, que cada vez que llegan al hotel, bajan en grupo y empiezan a firmar camisetas, fotos y demás. Este saludo fue más rápido y fue de cuando abandonaron la concentración y iban para el estadio. No sé, me parece a mí que el encargado de filiales tiene que ir a todos los partidos que Racing juega afuera. El encargado de filiales tiene que viajar siempre. Siempre tiene que estar ahí. Y por lo que tengo entendido, el único que viajó fue Jiménez. O sea, de filial no fue nadie. No sé, o sea, todo bien, yo quiero que gane el equipo. Hablamos del fútbol, que esto, que lo otro. Pero estas son cosas que hacen al club, hacen a la institución. Me parece a mí que marcan un sentido, un rumbo, un estilo. Y en este caso, obviamente, el nombre es Lisandro López, pero digo, acá no se le puede caer a, qué sé yo, no sé, el nombre que quieran. Aníbal Moreno. No, por eso lo nombré, por eso nombré al capitán. O sea, hoy es Lisandro López capitán. Mañana va a ser otro el capitán y le va a caber a él la responsabilidad. Es lo que me parece a mí, ¿eh? Por ahí alguno dice, no tiene la obligación, que ellos tienen que ir a ganar y no sé cuánto. Está bien, yo lo que digo que son famosos, son ídolos, son queridos por toda esta gente que hace el esfuerzo. No sé, me vi eso y la verdad que no me gustó, porque me demostró una forma de ser que no me identifica. Pero bueno, quería arrancar diciendo esto para dejar bien clara la postura. En cuanto al fútbol, bueno, por lo menos ganamos. Después podemos analizar si esos goles fueron bien concebidos o no. Pero bueno, por lo menos un cambio de ánimo. Y en los partidos que quedan hay que ganar. Básicamente hay que ganar. Porque vos hablaban ustedes de refuerzo. Si no se gana, muchacho, realmente veo complicado que algo continúe si no se entra una copa, sinceramente lo digo. O sea, va a ser difícil que la gente lo banque. Así que hay que ganar como sea. Cuando te pone de punta, 10 minutos y tiró 250 bombas el tipo. Arrancó la bomba. Es un cuarto de. No, es una cosa de loco. Lo que pasó en Kosovo. Pero dígame, ¿quiere que le cuente? No sé, si quieren hablamos de banalidades, pero la verdad que. No, pero vale, vos. Sacá. No, hasta queda, hermano, sacale. Escúchame. Acá la gente lo está pidiendo. Vos te pensás, yo no lo pongo porque quiero, ¿eh? Acá la gente lo está pidiendo. Los fieles están. Sí. Mirá, María Laura. Ale siempre tan sincero. Aguante el hashtag Rabiti Day. Antes de que lo ponga, yo lo puso. Pero es peor que una iglesia evangélica esta, ¿eh? No, escucha. Son tremendos, ¿eh? Ale, coincido con vos y está muy bien que digas esto. Muy bien, tenés toda la razón, dice César Alcaraz. Muy bien. Jorge Álvarez dice, totalmente. Subido a la rabineta, dice Santi Bolsen. Ale, te quiero, dice Fede Caldano. Bombas de racimo. Ale, Rabiti presidente, dice Alberto Schell. Rabiti arremete con duros punchlines, como le quieran decir. A los jugadores que no se sacan ni una foto creyéndose que corren una pelota, dice Agustín Ansaldi. Muy bien. Rabiti, querido, el pueblo está contigo, dice Juan Navarroza. Toda la razón, Ale, dice Seots. No es una cuestión humana, que esto es fuera del profesional, del jugador, todo, es una cuestión completamente humana. Vos ves jugadores que, no sé, se frenan y no hay drama y se sacan 45.000 fotos. El gesto que hizo el otro día Gastón Díaz con nosotros. Al pibe se le cortó el internet. Sí. Se le cortó el internet. Podría haber. Ya está. Estos pibes me los saco encima. 20 minutos. Ya valí un montón. Bueno, está, mala suerte. Se cortó. Bueno, les mando un saludo. Che, chico, gracias. Y listo. Mirá, ¿sabes lo que te digo? Para mí, lo que tendría que hacer el capitán. Tendría que agarrar, sacar un pasaje a Tucumán pagado de su bolsillo. Viajar.
Pará, y a la pará, foto que se hizo viral a ese chico. Pará. Sé que vivo en un mundo que no es ideal, pero digo, con conciencia. Pero ese chico que se hizo la foto viral, la verdad que a mí me parte el alma. Yo lo veo, digo, ese pibe de Racing. Y bueno, no le cuesta nada, viejo, no le cuesta nada. No sé. Mínimamente mandar una camiseta firmada. Es una careteada eso, chino. No, está careteada. Bien. No, bueno, pero es un gesto, Ale. A ver, te portaste mal. No puede Lisandro López tomarse un avión a Tucumán para sacarse la foto con una persona. Por más que el pibe... Sí, ¿qué quiere que te diga? No, la verdad. Yo sé lo que... Y me encanta, es un gesto. ¿Sería sí gesto puede, hermoso? Sí puede, chino. No, vos decís que no puede, pero sí puede. ¿Eh? No le cuesta nada. Como no le costaba bajar a los jugadores ese día, yo sé que es algo que van a decir a este pibe que está pidiendo. O sea... Quiero, no va a pasar, pero quiero graficar lo que yo pretendo, digamos. Sí, te entiendo. No, yo estoy con vos, A mí me encanta que el jugador de fútbol baje de esa burbuja en la que vive. Me iba a desubicar, pero muchas veces viven en una burbuja en la que se piensan que, no sé, ¿viste? Y la verdad que, nada, muchas veces... logran ese estrellato y esa idolatría porque la gente corea su nombre. Si no, no pasan desapercibidos. Y bueno, me parece que no cuesta nada. Así gestos como el de... Por eso cada vez que nos pasa algo como lo que nos pasó el otro día con Gastón Díaz, lo celebramos tanto porque la verdad que no nos sucede. O en su momento con Javier Correa, podemos criticar si juega bien o juega mal al fútbol, pero la verdad que el pibe, cuando le hicimos la nota, fue un fenómeno. Uh-huh. Javier Correa con nosotros se portó bárbaro. Roja se portó bárbaro. La Roja estuvo una hora hablando con nosotros. Uy, con verdad. Cámara. Al otro día me dijeron, pero chino, no eran en la videoconferencia. Sí, no, casi te matan. Casi me asesinan. Sí. Pero ¿qué hicieron? ¿Un largometraje? Era una nota para... Y bueno, el pibe se copó. El pibe se copó y un poco más y nos ponemos unos play con Roja. Lo que hizo Pillud cuando salimos y estábamos hablando con Castillón, de asomarse y estar 5 o 10 minutos hablando con nosotros, son gestos que la verdad que no tienen todos. Después pasa con otros que mandamos mensajes, nos clavan el visto cuando ya tenemos una nota pactada. No te atienden el teléfono cuando ya está hasta programado que hablen. Gente que no hizo nada en Racing, ¿no? Gente, pero que son, pero sin pena ni gloria por el club. Pero bueno, qué sé yo, hay de todo. Pero ya te digo, esto es fuera de lo profesional. Esto es ya una cuestión humana, ¿eh? Una cuestión humana. Sí, bueno. Terrible, ¿eh? Terrible. Yo te digo, Ale, empezá a armar un aparato político, hermano. Porque acá, por lo menos, tenés gente que te banca, ¿eh? Terrible. El 2x1 que metimos... Toda gente de Racing. Toda gente de Racing. Ese día, Santi. Con, claro, con Pillud. Pillú Castillón fue un 2x1. Pillú Pillú Castillón. Sí, ese también, fantástico. También te retaron un poquito, ¿no? No, ese no. Ese no te retaron. Está bien. Que está bien que te reten igual, ¿eh? A mí me gusta eso. Me gusta. Tenía ganas de saludar un poquito a la gente, pero son muchísimos. El Underboy, Agus Ansaldi, Hernán Oz, Jorgito Llama, Fede Reif. Nico R1988, Santiago Polizo, que desde ya que antes que arranquemos cuando estaba sonando la cortina, buenas, empezamos con los likes, un fenómeno. Ahí está, encanta, pero claro que sí. Me encanta, claro sí. Jaime Herstal, Héctor Oliveira, y Pepa, ¿cómo estás, Pepa? Ale Rojas también. Me alegra verte más animado esta semana, Pablo, dice Alberto Schell. Gracias, Alberto. Mira, estoy claro, contento porque... Razi, mi hijo. Hoy es martes. Ayer, recién se me fue el dolor de garganta. Recién ayer se me fue el dolor de garganta. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuve medio complicado? Pero recién ayer se me fue el dolor de garganta. Pará, no te enojes, amiguito. Ya vamos a hablar, ¿eh? Bueno... Vamos a hablar un poquito del título del programa de hoy, que tiene que ver con pensar en el futuro, ¿sí? Porque se empezaron a barajar algunos nombres, sí. Se dio la noticia de que Gustavo Bou renovó su contrato con el New England Revolution. Revolution, sí. Revolution, muy bien.
Y bueno, de Morales sabemos de muy buena fuente que tiene todo arreglado casi, ¿no? ¿Qué pasa, Chinito? Sí, sí, se van cayendo. Se van cayendo los soldados, o al menos los nombres propios pesados para reforzar al equipo. Los dos nombres que sonaron también son pesaditos, ¿eh? Sí, sí. Uno mucho más que el otro, que está claro, ¿no? Sí. Pero yo creo que es una noticia negativa estas, ambas, porque hay que reconstruir al equipo a partir de diciembre, pero otra vez con el sentido de pertenencia, ¿sí? Y sabiendo que hoy Lisandro, Zitanich, que son, obviamente Lisandro mucho más, ¿no? Nació en el club, pero Zitanich con el tiempo se hizo también referente de este plantel y con un sentido de pertenencia con el club importante. Los dos están más afuera que adentro. Y a partir de diciembre ir perdiendo el sentido de pertenencia es algo complejo también, en la que el club no tiene que perder esa columna, esa bandera. A ver, Racing cambió del 2014 para acá, con algunos baches o no, porque siempre tuvo dentro del plantel alguien que encolumnó al resto, que le enseñó al resto lo que era Racing. Y no tiene que perder ese hilo Racing. Entonces, la posibilidad de la vuelta de Bobo o de Maxi Morales era un poquito traer otra vez alguien identificado con estos colores. Bueno, lo de Bow está en un momento personal muy bueno. En un momento personal muy bueno. Está muy bien en el club. Debe ser el jugador franquicia, ¿sí?, del club, sin ninguna duda. Y bueno, de los mejores jugadores de la temporada. Entonces era lógico que renueve. Está en un muy buen momento. No se podía, viste, obligar a no, ya tenés que, yo creo que Gustavo cuando vuelva va a ser en buena forma, pero está haciendo la diferencia Gustavo. Uh-huh. Sí. Es la primera vez que tiene un pase al exterior para poder ganar dinero, hacer la diferencia económica y todo lo que el jugador pretende, y no hace 5 años que está, entonces bueno, es lógico una renovación. El otro me sorprende un poco más porque se venía especulando ya en los últimos 2 años cuándo se iba a concretar la vuelta de Maxi Morales, si es que en algún momento llegaba. Y siempre veníamos repitiendo lo mismo, que bueno, el contrato de él finalizaba en diciembre de 2021, que ahí verdaderamente se iba a conocer cuál era el deseo del jugador, si era volver para la Argentina. Y hoy creo que se apuraron algunos a manifestar de que está cerca de volver, de que aparentemente hay charlas. La realidad es que nadie se comunicó con Maxi Morales. Al día de hoy nadie se comunicó con Maxi Morales por un posible regreso. Él finaliza su contrato en diciembre, a partir de enero, jugador libre. Y la realidad es que por una cuestión de vida, familiar y demás, yo lo veo continuando en Estados Unidos. Lo veo continuando en Estados Unidos. Antes de más pibe, de más pendejo, criticaba mucho a los jugadores cuando, ¿cómo no vuelven? Si Racing les dio todo, los hizo conocidos, que esto, que el otro. Ya con un par de años más, un poco más maduro y entendiendo otras cuestiones de la vida, los entiendo, La verdad que los entiendo. Si no quieren volver, porque tienen buena calidad de vida para los pibes, porque están bien económicamente y no quieren venir al país, los entiendo. Después, obviamente, en el póster, algunos van a estar arriba de otro. Eso lo saben. Pero bueno, son decisiones, diría Miguel. Y por el momento, insisto, nadie se comunicó con Maxi. Y yo creo que está más cerca de continuar en Estados Unidos que de pegar la vuelta. Un poquito más, Chino. Un poquito más. Un poquito más, Miguel también. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, esos son los que hubiesen sido vueltas. Sí. ¿No? Bow y Morales, porque ya han vestido la camiseta de Racing. Sí. Pero hay otros dos
que nunca vistieron la camiseta de Racing. No, sí. Hay puestos a reforzar que son los que les vengo diciendo en los últimos 10, 15 días. Uno, a ver, empezamos por ahí. Sí. Puestos a reforzar. A ver. Lo dije la semana pasada, lo dije ayer y lo vamos a volver a repetir hoy, Ale. Un central. Esperá. Sin contar a Novillo. Novillo se va. Viene alguien en lugar de Novillo. El reemplazante de Novillo es Prado para el técnico. ¿Sí? Bueno, pero en la cantidad ese de defensores que va a haber, esa es mi pregunta. Prado. Aparte, quiere traer un defensor central para ser titular. ¿Me explico? O sea, él no quiere tapar a Prado con un pibe más o menos de la misma edad de él, pero que viene de afuera, es el caso de Novillo, y quiere traer un refuerzo que sea para... Él lo quiere tapar con un titular. Claro. Claro, si lo tapa, que sea con alguien que viene a jugar, se pone la camiseta y juega, no con una apuesta que es Novillo. Ok, listo, un central. Entonces, Neri... peleará por un lugar en la mitad de la cancha o en la saga. A priori, tiene lugar y es el titular. El que viene tendrá que pelear el puesto, obviamente. No es que, a ver, el que venga tiene que pelearlo. Los tenemos en pantalla y obviamente no nos vamos a escapar de los nombres. Lautaro Gianetti, okay, es el marcador central o uno de los marcadores centrales que gustan. No gustan desde ahora. ¿Se acuerdan? ¿Sigue en Vélez, Gianetti? Sí, pero tuvo posibilidades de irse a México, ¿eh? Tuvo posibilidades de irse a México ahora y no lo dejaron. No, el peruano se fue, pero... me parece, ¿no? Sí, ya se había ido antes. Sí. Y Gianetti estuvo hasta hace un mes atrás por irse también. Gianetti va a salir de Vélez en este mercado de pases. La idea principalmente es el exterior, pero bueno, yo no lo descarto. Lautaro Gianetti estuvo cerca de Racing también en el verano. Sí, es un jugador que en Racing siempre sonó en los últimos mercados de pases, no es de ahora. Ya es un gusto, te diría, hasta dirigencial, no tanto el cuerpo técnico, es de los dos lados, porque ya Gianetti vuelve a sonar en Racing. Ahora, tengo una pregunta. Decime vos, sinceramente, sí. Gianetti, ¿es más que Neri? ¿Va a llegar y le va a sacar el puesto? No, a mí no me gusta. Pero Neri es central. ¿Y ese es el centro? ¿Y Neri de central? Digo, ¿es más que Neri de central? Me preguntás a mí Gianetti no me gusta. Por eso, o sea, lo va a traer, él lo piensa a Gianetti como un titular, como un central que llega y juega. Y ese es el nombre. Capitán de Vélez hace mucho ya, ¿eh? Ok, ok, Gianetti. Bueno, que anote la gente. Primer nombre, un nombre porque también están especulando y viendo otras opciones. La semana pasada se hablaba mucho de Lisandro López, el marcador central de Boca, que si no continúa en Boca puede llegar a ser otra opción. Por eso te digo, Vélez tiene una deuda con Racing, ¿no? Por lo de Centurión. Ajá. Sí. El otro puesto a reforzar, Ale, es el 5. Perdón, ¿eh? Un 5. Acá nos tiraron, pará, acá nos tiraron un dato clave. Un dato clave. Ga Hernán 18 dice: Gianetti quiere ir a un club grande. Lo dijo en un programa de Vélez cuando le preguntaron por Racing y se pudrió todo. Sí, Vélez es bastante susceptible al tema del club grande, ¿no? Sí. Pero buen dato ese también, ¿eh? Buen dato, sí. Gianetti. Al licenciado tiempo, Gandolfi le gusta, ¿eh? Ya hace un tiempo que quiere salir de Vélez. La idea de su agente era llevarlo al exterior. No se terminó resolviendo su venta a México. Y bueno, yo creo que en el próximo mercado de pases va a salir de Vélez. No es un pibe ya, ¿eh? Gianetti tiene 28 años, creo. Bueno, una edad espectacular para un defensor central, ¿eh? No, es la edad ideal para cualquier futbolista. Sí. 28 años creo que es el momento en el que mejor están. Pero bueno, hay que ver qué sucede con él. El otro es el volante central, Ale. El volante central, Racing va a buscar un 5. Bueno, esa es la gran noticia. Va a ir a buscar un 5. Bueno, ¿qué nombres hay? ¿Estás seguro, no? Que es ese que está en la foto que estoy viendo ahí, ¿no? Hay una relación. ¿Vos estás seguro, no? No. No es el nuestro, no es el pibe, ¿no? No. Esperen.
Yo le voy a contar el porqué y no, yo no le voy a decir Ever Banega va a venir a Racing, nada, no. Les cuento lo que hay de cierto. Gago fue compañero de Ever, tiene una buena relación, se conocen. Hoy Ever está en Arabia ganando petrodólares a montones. Y lo único que lo puede seducir es un proyecto deportivo con un club adentro de una copa y que volver a competir, digamos, por la gloria, ¿sí? Lo único. Porque después no lo puede seducir de otra manera. Tiene que sacar a Ever Banega de Arabia Saudita. ¿Sí? Si Racing no clasifica, lo veo muy difícil. La verdad, lo veo muy difícil. Tiene una muy buena relación con Gago. Es un jugador que obviamente le gusta. Pero es bravo. La verdad que es bravo. Si Racing no clasifica a Copa, el nivel de los jugadores que va a traer, yo lo veo difícil poder seducir a alguien. Ahora, puesto, vos decime eso. Sí. Perdón. Vos decís, si Racing clasifica la Copa, van a traer refuerzos, si no, no. No, 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 no. En Copas anteriores, el nivel va a ser bueno, el nivel va a ser mejor si clasifica la Copa. Yo te pregunto, en Copas anteriores, ¿trajo buenos refuerzos? ¿Trajo refuerzos mejores? ¿O siempre Racing fue para atrás en cuanto a la calidad? Yo lo vengo diciendo hace rato. El último entonces, año y medio, dos años, el nivel del de ese mercado de pases del Chacho para acá, todos fueron cayendo. Bueno, entonces, pero clasificando la Copa o no clasificando la Copa, el nivel, no, este me parece que un jugador que no puede ni a Boca puede llegar, Banega, me parece a mí. Ya acá están diciendo que es imposible que salga de Arabia de ganar petrodólares a venir acá. Es bravo, aparte en una situación económica difícil la nuestra. Uh-huh. Hoy en día no cualquier jugador quiere venir al fútbol argentino. Es buena esta pregunta. Perú. Es buena esta pregunta que dice Diego Maggi. Pregunta si está bien físicamente o si está medio ortigosa. Es una buena pregunta, Diego. Habría que hacérsela a una secretaría técnica. Bueno, ¿no? Sí. Alguien que lo vea, que lo analice. Porque díganme la verdad, seamos sinceros también. Porque acá no la pasamos tirando nombre. No, yo quiero que venga este pibe que es un fenómeno. ¿Saben cómo está Banega? Claro, ¿alguien vio un partido? Mirarlo. 90 minutos de Banega en el último tiempo. No sé, yo no tengo idea cómo está, ¿eh? No. Me preguntás el nombre del equipo y no sé. Y van a ese fútbol y se pierden. Vieto está jugando en Arabia también, o en Qatar. ¿Vivo? ¿Qué? Para que se den una idea. Vieto, por favor. Pasa que bueno. Se le complicó. Se le complicó cuando descubrió ciertos rubros. Qué ciertos rubros. Pero, posta, está bueno saber esas cosas también, ¿eh? Se ríe, dale. Y sí. Se ríe, dale. Es jodido. Bueno, la presión. Sí, claro. La presión, sí. Sí, la presión nocturna. Sobre todo cuando... A ver, ¿cómo decirlo? Sacarlos de Arabia es complicado. Yo creo que el último jugador que Racing trajo de allá fue Teo. Que fue un tiro así que nadie conocía a Teófilo Gutiérrez y Racing lo trajo. No, pero Teo vino de Turquía, negro. ¿De Turquía fue? Sí, del Transbospor me parece que estaba. ¿Seguro? Trabzonspor, no sé cómo poronga. Bueno, fíjate, chequealo. Después, Lisandro López no vino de... Trabzonspor. ¿Correcto? Sí. Lisandro López después vino a Brasil... Vino de allá a Brasil y el Inter vino a Racing. Generalmente cuando vienen de allá es porque ya económicamente hicieron lo que necesitaban y después quieren otra vez ir por algo. Si Racing no clasifica a Copa, yo lo veo muy, muy complicado. Los aparte otros... ¿va a venir a qué? A que la gente de Newell lo putee, porque no va a Newell y va a Racing. La verdad que no lo veo para nada, sinceramente. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Una bueno, cosa la información. Y hay otro. Aparte de este muchacho Banega, ¿hay otros cinco o no, Chino? Por el momento no. Por el momento acá no. Preguntan para Wed, ¿eh? Quieren que vuelva a Wed. Me vuelvo loco. Ese es otro que podría volver, ¿eh? Hay que soltar. Y meter la impronta. Lisandro vino del Inter, ¿eh? Hay que soltar el que banca pilludo hace 10 años, dale. Soltar.
No sé si, lo dijeron en los comentarios los chicos, pero Lisandro vino del Inter de Brasil. Claro. Sí, sí, por eso dije, no, Lisandro vino primero al Inter y después eso se criticó, ¿eh? En su momento se criticó. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, los otros dos puestos. Marcador central, 5. Media punta, enlace creativo, el desordenado, virtuoso, es lo que va... Un 10. Sí. Para reemplazar al 10, ¿o no? O para jugar al lado del 10. Yo no sé si el 10, pero sí el media punta, sí, el desequilibrante. ¿Qué tipo de 10? Por eso, porque Gago no usa, no sé si usa 10-10, ¿viste? No. Entonces, diría que una especie de media punta o el que juegue suelto. No, bueno, está bien, pero yo mi pregunta va para... Hoy la 10 tiene un nombre, tiene un apellido, la camiseta. Sí, igual podés jugar con el número 84 y jugar de 10, ¿eh? O sea, el número no tiene un carajo que ver. Mi pregunta es... Para reemplazar a ese 10, a ese que juegue suelto, a ese que tenga pocas obligaciones en la marca, no, que es Matías Rojas hoy, no, o para jugar con él. Yo para que juegue con él. ¿Qué dijiste de la marca? Para que juegue por delante de él. No entendí lo de la marca, de botines. No, digo que hoy por hoy, sí, como la semana pasada me lo vendieron, con Gago no tiene obligación de marca, puede jugar libre. No, para mí tiene que, con este esquema, Roja va a tener que meter, si no, queda afuera. Un error, garrafal. Porque con el esquema que jugó el otro día, tenés dos mediocampistas nomás. Dos mediocampistas. Los nombres que están tirando acá, muchachos, en serio, le digo en serio, Le digo en serio, a ver, pará, vamos a hacer un reconto, pará. Ivancho dice Gio o Cardona. Agustín dice, D'Alessandro tiene 85 años, está igual D'Alessandro. Gio queda libre y quiere volver para este lado del mundo. Sí, bueno. Pero nunca se gestionó ni se volvió a hablar con Gio Moreno. Pará, porque es buenísimo. Anoten, ¿eh? Alguien anote. D'Alessandro, no. D'Alessandro descartado, no. En su momento podría haber sido, ya no. Bueno, a Wed ya dijimos. A Vieto lo están nombrando mucho. Vieto está... ¿Hace cuánto que no ven 90 minutos de Vieto? 10, aunque sea. El muy buen último nivel de Vieto, no sé cuándo fue. Los primeros años en Sporting, después... Sí, ni siquiera. Lo mejor de Vieto en Europa fue en Villarreal. Después, en un tobogán. Pero Pablo, pará. Pero vamos a ser sinceros. Racing no va a poder traer un jugador que se esté destacando en otro mercado. No. Racing va a traer jugadores que estén sufriendo en otros mercados y tengan que reimpulsar su carrera. Lo viene haciendo hace dos mercados de pase. Mm-hmm. O sea, si nosotros vamos a esperar a que traigan un jugador que la está rompiendo, lo vamos a quedar sentado esperando. Ahora, si Vieto no juega en un equipo de no sé dónde, en un rincón del mundo, puede ser posible. Porque es el único método que tiene esta dirigencia para traer jugadores, ¿o no? Pero vos pensás que si no juega... ¿En Arabia Saudita le va a ir bien en Argentina? No, yo no digo que le vaya a ir bien. Yo digo que es el único método que tiene esta dirigencia para traer jugadores. Está bien, pero yo digo que traerlo lo podés traer. El tema que... Bueno, mirá Lovera. Estaba comiendo banco en Grecia. En Grecia, en el Olympiacos. Estaba comiendo banco. Yo entiendo que los podés traer. ¿Podés traer? Sí, los podés traer, pero después tienen que jugar. O sea, tienen que entrar a la cancha y jugar. Si es defensor, tiene que defender. Si es 5, tiene que defender. Si es 10, tiene que jugar. Si es 9, tiene que hacer goles. O sea, no es cuestión de traer por traer esto. No es el fútbol manager, ¿eh? No, porque le pongo la cláusula y lo traigo y... Acá tiene que jugar, ¿eh? O sea, vos, ¿al club lo podés traer? Sí, lo podés traer. Pero después tiene que entrar a la cancha y jugar. ¿Alessandro lo podés traer? Sí, pero para cumplir el sueño. Que juegue en el sueño del pibe. No, y hay mucho que garparles, ¿eh? Claro, y de encima hay que garparles una buena torta, ¿eh? Porque Cardona, ¿vos te pensás que es jugador baratito? Claro, muchachos. A Cardona le gusta más la rúcula que... Jacob, Gustavo Cabral. Dicen acá, ¿Gustavo Cabral sigue jugando, Gustavo Cabral? Gustavo Cabral tuvo lesiones, pero
Pobre, una Donati otra, pusieron acá, muchacho. Donati no. Juega dos partidos, sí, cinco, ¿no? No, no. Jacob creo que termina su contrato ahora en, a fin de año también con Huracán, ¿eh? ¿Y? Bueno. ¿Qué no, quiere no. decir? ¿Y? No, decilo. No, 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 no. Decilo, no, chino, no, no, decilo. Una información fue. El jugador, cuando se le va, se le da lo de Uruguay y después lo de Huracán, él esperaba el llamado de Racing, No se dio. Porque después también, mirá que nosotros somos duros, Y me hago cargo. Le pegamos a muchos. Ah, ¿por qué no vuelven? ¿Por esto? ¿Por qué lo otro? Y los dirigentes dicen, y pasa que no, bueno, el jugador no quiso venir. Y ni siquiera lo llaman algunos, Ojo con eso también. No hay peor gestión que la que no se hace. Por eso. El amigo Leandro de Ñovelli. Yo coincido plenamente con eso. A lo sumo preguntarle, che, un llamadito. A Bou. Por más que esté en su mejor momento, no importa, llamalo igual, agarra el teléfono, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Tenés pensado? No, en este momento no, listo, bárbaro, pum. Dátolo dicen que es fácil de traer acá. Dátolo, y porque tiene una buena relación, ¿no? Claro. Roger Martínez, dice Juan. Roger Martínez, primero que es muy caro y segundo que le gusta la joda, muchacho. No, en Google, Roger Martínez joda y le van a salir 250.000 votos. Claro, no, pero sí. Lo dijo la Secretaría Técnica, no lo dije yo. Lo dijo la Secretaría Técnica de Milito, no lo dije yo. Fariña. ¿Dónde está Fariña? ¿Sigue en Paraguay? Fariña, pobrecito. Fariña tuvo, que mucho tuvo problema. Muchos problemas, sí. Por jugar al fútbol. Sí. Tuvo muchos problemas. No es fácil, No es fácil. Después los que piden a todos estos son los que dicen que compra mal la dirigencia, dice Pablo. Muy bien, pareces un bot mío porque tenés el mismo nombre y pensás igual que yo, pero no. Es verdad, claro. Si River suelta a Zuculini, yo a Bruno le pego un llamado, sin duda. Che. Chino. Sí. Bueno, un central, un 5, un enlace y... Y un 9. Decime que 9 van a traer. Y un 9. Que el 9 para mí está. Ya está casi, Apa, ¿quién? Nicolás Reñero. O sea, Reñero es el no refuerzo. ¿Qué? ¿Vos me estás cargando? No, el maten, refuerzo que va a traer no Reñero. No maten al mensajero. Yo te comunico lo que sucede. A priori serían. A priori serían tres refuerzos. Depende de lo que si Racing vende o no vende y qué objetivos cumple. Los de suma necesidad, un central, un 5 y este media punta, enganche, lo que quieran ponerle. Esos tres. Ahora, en cuanto al 9, Racing se va a quedar con Correa. Ahora... Aparentemente lo de Copetti va a caminar, es decir, Racing le va a comprar este porcentaje y sumarías a Reñero, tendrías 3-9. Si Racing se mete en Copa Libertadores, quizás puede ir a buscar un delantero más. Seguramente. Ahora, con un Racing en Sudamericana o solamente en Liga, yo creo que se va a arreglar con eso. No sé. No lo sé. Pero lo de Reñero es una cuestión de gustos, al cuerpo técnico le gusta y Racing tiene la posibilidad de interrumpir el préstamo. Con esta buena racha que está teniendo Reñero y esta buena participación que tiene en Argentino Junior, ven con buenos ojos poder contar con él. Pero perdón, ¿Reñero no tiene una lesión que no se cura, que es crónica, que aparece cuando se le canta aparecer? ¿Ya no pasamos por ese periplo? ¿Ya no nos dimos cuenta de que eso no nos sirvió? ¿De que perdimos mucha guita y perdimos un año? Aparentemente la lesión está bien, Ale, porque en Argentino Junior juega todos los partidos, Aparentemente. Y entonces la verdad que no entiendo, porque en Racing vivió a pura pubalgia. La verdad que vivió a pura pubalgia. Cuando tuvo la oportunidad no hizo los goles suficientes para poder mantenerse en el equipo. Y ahora lo vamos a ir a buscar después de que hace 6 meses lo echamos
lo regalamos a Argentino Junior. Racing lo dio a préstamo para que tenga continuidad, para que se ponga bien, porque sabe que es un jugador, además porque tiene que hacer dinero con él, Ale. Racing tiene que hacer dinero con él, pero no puede ya descartarlo porque invirtió mucha guita. Entonces mínimamente tiene que... Pero Chino, escuchame una cosa. Escuchame una cosa, a vos el pase de Reñero te salió un montón de guita, fortuna. La única, la última compra millonaria que hiciste fue la de Reñero. Estuvo un año el pibe y tuvo muchas lesiones, una lesión que es crónica, que no tiene solución, que ya está marcado en el fútbol que es así. Futbolísticamente el pibe no te rindió. Lo das a Argentino Junior, te paga una moneda Argentino Junior y ahora lo traes de vuelta y encima tenés que pagarle a Argentino para interrumpir ese préstamo. Yo te explico una situación. ¿Entendés que no es lógico? Yo entiendo que Reñero te pueda gustar, todo bien, pero si a vos te gusta y lo vas a bancar, no lo da de préstamo hace 6 meses. Si Racing no clasifica ninguna copa, se te va Zitanich, se te va Lisandro López, ¿vos te arreglás solo con Copetti y con Correa? No, yo no, pero voy a buscar otro 9 en todo caso. Si este pibe ya estuvo lesionado y ya no rindió. Y no sé, ¿qué, no te estoy diciendo nombre, yo te estoy discutiendo Reñero. Porque tiene que ser, o sea, algo... Si a Reñero... Claro, si no, a Reñero... No es lo mismo, pero vos a otro 9 lo traes por cuánto le tenés que dar a Argentino Junior. Poquito. Bueno, por eso estoy hablando. Con un Racing sin copas, ¿no? Con un Racing sin copas o a lo sumo, no sé, Sudamericana. ¿A qué 9 vas a poder traer? ¿A qué 9 vas a poder traer con la guita que Racing le tendría que dar a Argentino Junior? Ese es el tema. Ahora, si Racing en Copa, si Racing clasifica Copa Libertadores, si Racing se mete en Copa Libertadores, Ale, te lo digo yo hoy. Si Racing se mete en Copa Libertadores y quiere participar, no te digo pelearla, participar de la Copa, y yo agarro la lista, el plantel, y voy al delanteros, y en la posición de centro delantero tengo a Correa, Copetti y Reñero, que Racing no participe de la Copa, ¿eh? Con la mano en el corazón. Que Racing no participe de la Copa. Por eso, en eso te doy la derecha. Si Racing, clasificando a Copa Libertadores, presenta un plantel que en la posición de centro delantero tiene a Correa, Copetti y Reñero, directamente no participemos. Ahora, con un Racing fuera de todo, ¿a qué 9 vas a buscar con la plata que Racing tendría que darle a Argentino Junior por Reñero? Pero Chino, ¿vos no entendés que Racing no le tendría que dar ninguna plata por un jugador propio que hizo un mal negocio, que no tiene lógica? Yo sí, te entiendo, Ale, que dado el momento... Estás interrumpiendo un contrato. Y bueno, pero fue un mal negocio haberlo prestado hace 6 meses por un año, ¿entendés? Que no es lógico. Esto igual hay que hablarlo, esto hay que averiguarlo bien, ¿eh? Yo no estoy muy seguro que Racing tenga que darle dinero a Argentino Junior. No, capaz que tiene una cláusula para... Porque la cláusula está... Exacto, la cláusula de repesca está en el contrato. Entonces yo no estoy seguro que Racing le tenga que dar dinero. En el contrato está que a los 6 meses Racing tenía la posibilidad, como Boca tiene con varios, de justamente traerlo de vuelta. Entonces me parece que para mí ni siquiera tiene que poner dinero Racing para traer a Reñero. Entonces, bueno, sabiendo que está teniendo un buen semestre. El refuerzo para este semestre, para el semestre que viene, después de este semestre que fue muy malo, es el 9 que dejó ir hace 6 meses. Ese es el refuerzo que va a traer Racing. Si a ustedes les parece lógico, la verdad que yo me diferencio de ustedes porque... La verdad que me parece algo... Te vuelvo a decir, con un Racing en Copa Libertadores para mí es sería lamentable presentarse con esos delanteros. Ahora, con un Racing fuera de todo, para mí Reñero es mucho más que Correa y Copetti, ¿eh? Para mí Reñero es mucho más completo y mejor que Correa y Copetti. Un Reñero estando bien. Y aparentemente está bien, porque juega todos los partidos en Argentino Junior y logró la continuidad que en Racing, por esa maldita lesión, no había podido tener. En Racing estuvo bien físicamente. Había sido el goleador del equipo en la Copa. Se lesiona. Después de esa lesión, nunca más volvió al nivel. Entraba, pero se lo veía mal físicamente. Hizo un parate
Y además era un quilombo el equipo, chino, no era solamente Reñero el que salía y entraba, salían y entraba todo, menos el arquero, entraban y salían todo. El equipo era un desastre, bueno, hizo un parate, hubo una pretemporada, se fue a Argentino Junior, y en Argentino Junior se ve que con la pretemporada, con el descanso necesario y demás, y con continuidad, no sé si la lesión se curó, si es que en este momento no le genera dolor o qué, pero juega todos los partidos. Y hace goles, no hace goles todos los partidos, pero hace un gol cada dos, cada tres partidos, y además tiene buenos rendimientos. Pero bueno, insisto que en cada puesto que te nombré, Ale, en cada puesto que te nombré, sacando los nombres, hablo de posición, va a depender muchísimo de lo que suceda con Racing. Muchísimo. No podés traer a Gianetti, Vanega, Maxi Morales, qué sé yo, y un 9 que se te ocurra, Guanchope, que tiene que volver para Argentina, ponele. ¿Y Racing jugando la liga nomás? Chino, mirá, con el plantel que tenemos hoy, no le podemos ganar a Platense. ¿Entendés que no le podemos ganar a Platense? Y si nosotros la temporada que viene no le ganamos a Platense, la otra estamos peleando el descenso, así te lo digo. ¿Sí? ¿Vos creés que esto termina quedando afuera de la Copa? Pero para mí no termina quedando afuera de la Copa. Para mí esto sigue. Esto no tiene límites si las cosas no se encaminan, ¿entendés? Para abajo el pozo es larguísimo. Entonces, sí o sí van a tener que traer jugadores. Sí o sí van a tener que traer jugadores. Obvio. Y bueno, no me puede decir que Reñero es el 9 que van a traer. O sea, vos sí, comunícamelo, vos me lo podés comunicar. A los dirigentes le digo. No puede entrar al 9 que dejaron ir hace 6 meses a préstamo porque el pibe no andaba. La verdad que es poco serio. Es parece que en este mercado de pases la tienen que romper. Ahí apúntate bien, a los dirigentes. Porque lo está puteando al chino, pobrecito, pero no te dijo nada. Bueno, él sabe. Sí, no pasa nada. No, pero a ver, va a depender mucho de lo que pase con el equipo, Ale. Va a depender mucho de lo que pase. Pero no en refuerzos, refuerzos va a traer. A Gago le prometieron refuerzos, pase lo que pase, le prometieron refuerzos. Yo hablo de. Los refuerzos los trae Braga. A Úbeda le prometieron que seguía hasta diciembre también, ¿eh? Y a Pizzi que no le iban a interrumpir el contrato. Y al Oso que lo echaban y estuvo el fin de con los pibes de la cuarta. No comments. Tal cual. Vivo. No comments. Claro, esto como. Tal que... cual. No, volvé que no te voy a cagar más y... Sí. Abrís el Instagram y... ¿Qué pasó? ¿Disparó un fueguito para claro. Tala? Y sí, amigo. Es lo mismo. Y bueno, yo les comunico lo que puedo averiguar. Los refuerzos van a estar ahora. Depende de lo que logre el equipo, van a ser... En mayor o mejor calidad, o en mayor o menor cantidad. Pero refuerzo va a tener que tener por una cuestión lógica. Se te va Lovera, se te va Novillo, se te va o está muy cerca de irse Zitanich, está muy cerca de irse Lisandro López. Ya ahí de por sí tenés 4 jugadores menos. Hay que definir la situación de Chancalay. Empezás a sumar y tenés... Fácil, 6 jugadores, 6, 7 jugadores que no van a continuar. Entonces, ¿cómo no vas a traer refuerzo? Va a tener que traerlo. Aparte, vos decime una cosa y le pregunto a la gente que está del otro lado. Yo sé que el ánimo está caldeado con la dirigencia, pero pregunto. Racing el año que viene, ¿no tiene que pelear el campeonato local? ¿No les parece que Racing ya...? No, va a estar obligado, dale. Y bueno, y tiene que traer refuerzo bueno para pelear el campeonato. No tiene que traer medio pelo para pelear el campeonato. Si tenés a Independiente, a San Lorenzo, bueno, San Lorenzo no sé, pero... Ale, vos estás dejando afuera un factor muy importante. El dinero. Bueno, muchachos, póngase a laburar. ¿Qué quiere que le diga? Pónganse a laburar, loco. Los recursos, genérenlos. Para eso están ahí, me parece a mí, ¿no? Que se los eligió para eso, para generar recursos. Porque la verdad que hago un recuento y me venden que esta dirigencia tuvo unos grandes 12 últimos años y que vendió por tanto y vendió por otro y ahora no podemos realmente pensar en tener un jugador para pelear un campeonato.
No sé, por ahí pido mucho yo. Por ahí yo creo que Racing tiene que Ale, pelear no todo. No sé si ¿no? pedís mucho. Yo te digo lo que pasa. Racing trajo un 3 que hace 3 meses está intensificando tareas. Bueno, decime, explícame esa. Explícame esa. Me encantaría. Me encantaría explicártela. Pero trajo un 3 que lo más cerca que pasó de cilindro fue para tomar agua en un entrenamiento. Porque todo el tiempo intensifica tareas. Parece que va a jugar. Una vez fue un banco de suplentes, ya estaba. Se venía el debut. Al día siguiente se vuelve a resentir en la práctica. Otra vez. El ciclo Orban ahora es el ciclo Cortés. Pero sin jugar directamente. Orban al menos de vez en cuando jugaba. Este no, directamente no juega. Che, ¿Orban tiene contrato todavía? Sí. Y hay que ver qué pasa con Orban, Chao. Sí, esperamos ustedes. Yo en 10 vengo y terminamos. ¿Por qué? Dale, ¿qué va a pasar? Que te iba el pedo para seguir hablando de Orban, boludo. Dejate, joder. Chao, mera mierda. Vení, Pablo. Vení. Qué cosa, boludo. Llámalo al mago, chino. Llámalo al mago que estoy aburrido. Va a haber novedades con ese tema, Ojo. ¿Continúa o no continúa? ¿Esa es la novedad? ¿Esa es la pregunta? No. Quizás esta semana podamos tener un contacto, ¿Puedo llegar a salir con nosotros? Yo les digo a los hinchas de Racing que estén muy atentos. Hola, boludo. Otra vez, hola. Bueno. Che, ¿qué te parece, chino, si a todos los fieles le pedimos a todos los fieles que hagan una listita con las preguntas que le quieren hacer al mago? Por Dios. Vayan dejando su preguntita. No sé qué dijiste. Imaginás, chino, ¿no? No sé qué carajo dijiste. No, porque hoy hablando de este tema, con diferentes colegas, gente que está ahí en el mundo de Racing, me decían, che, no sea cosa que cuando hagan el balance, este cuerpo técnico se siente a hacer una evaluación con las salidas que tenga. No sea cosa que quieran verlo a Orban. Si es que arregla la situación contractual. Yo dije, nada, esto es una locura. Pero bueno. Para mí no. Pero Orban está en Racing. Orban está en Racing. Tiene que resolver su situación contractual. A ver qué es lo que va a pasar de su futuro. Pero bueno, sigue siendo jugador profesional, sigue entrenando Racing, sigue perteneciendo a Racing, al menos hasta fin de año. Bueno, está todo dicho, ¿o no? Para mí está fuera, pero hay que tomar una decisión y todavía no la situación no se resuelve. ¿Qué pasó? El bidonazo, ¡ay, me encanta! El bidonazo que acaba de tirar Marcelo Frenkel. Terrible, me encanta. Dice que hay que traer al hijo de Tapia, al 10 de Barraca. Te favorecen todos los árbitros. Muy bien, Marcelo. Me encantó. Eso es un bidonazo. Me encantó. Eso es un bidonazo. Ya está, Marcelo, me diste otra vez ganas de estar acá. Qué lindo bidonazo. Es excelente. Es muy bueno, es verdad. Es verdad, capaz que juega para el orto, pero te favorecen los árbitros. ¿No? Muy buena, Me gustó. La mejor incorporación se llama auditoría, dice Claudio Gómez. Uf, qué bien que vendría. Bueno, vamos a pasar de las imágenes que tenemos en este momento a otras imágenes. Que tienen que ver con el cilindro, ¿sí? Y tienen que ver con la fosa. Fotos de los trabajos que se están haciendo para cubrir la fosa. En Racing, ¿sí? Va a ser raro ver a la cancha con piso ahí, ¿no? Va a ser bastante raro, pero si vemos en la imagen que está más cerca de Dale Rabiti y yo, vemos las columnitas que nos había mostrado Ale en su momento. ¿Te acordás, Ale, que le había sacado fotos? Ahí. Supuestamente van a ir los paneles acrílicos, ¿sí? Que no obstaculizan tanto la visión.
Y hay que ver qué pasa con la parte de arriba, ¿no? Si se extiende la platea hasta abajo, si están los paneles acrílicos ahí, quiere decir que no se va a extender la tribuna, por lo menos hasta donde llega el pasto, ¿no? Pero estos son los trabajos que se están haciendo en este momento en el cilindro, ¿sí, Ale? Yo por lo que interpreto, primero, la hicieron bien, ¿eh? Yo la verdad que imaginaba que la fosa la iban a tapar toda. Pero la hicieron bien, pusieron unos pilotes cruzados y el agua va a correr por abajo. No es que eso no va a estar más. Igual tiene una explicación eso, ¿eh? Ojo que tiene una explicación. Sí, un costo de la puta madre menor, boludo. Esa es la explicación. Hay que leer... No. Hoy leí la nota y tiene una explicación hidráulica, ajá, ¿sí? Que por una cuestión del movimiento de la cancha... ¿La nota de Racing? Sí. Sí, la nota que lanzó el sitio oficial. Es por el movimiento de la cancha, es porque eso se va a usar también por una cuestión de riego. Hay un montón de cosas que explican el mantener la fosa. No es por una cuestión de... Es un techado del foso. Claro, un techado del foso. Exacto, no es tapar la fosa. Apunta a una obra sustentable que se proyecta acerca del trabajo específico, el corte de la pared de hormigón del lado interno y la colocación del hormigón premodelado. Estas placas van encastradas para acompañar el movimiento estructural y para permitir el paso del agua de lluvia. Bien. Sobre esa base se extenderá una membrana geotextil y rellenará con tierra y pasto sembrado para llevarlo hasta el actual perímetro. Solo se usará césped sintético debido al alto tránsito. Eso lo van a rellenar después, pero... Claro. Bien, ¿entendés? Bien. O sea, es por partes. Es por partes. Después se va a cubrir todo con sintético, porque es una zona de alto tránsito. Entonces, sí, tiene una explicación. A ver, porque si no quedamos como que tiramos siempre y no, a veces tienen explicaciones las cosas. Y uno no sabe nada, porque esto... De obra no tengo ni la menor idea. Acá tengo la explicación. El techado está diseñado para que el agua siga acumulada en el foso e incremente su volumen con las lluvias para su uso en caso de emergencia. Además, como en la zona hay depresión de Napa, si eso afecta a la provisión, el foso también funcionará como reservorio para el riego. ¿Sí? Está bien. Bueno, yo no tengo un carajo de idea de esto. No, yo tampoco. Yo te digo la explicación que dan ahí. Yo no, la verdad que no lo entiendo, pero evidentemente alguna función cumple. Así que no sé, qué sé yo, habría que hablarlo. Bueno, esto nos da pie para dentro de un tiempo volver a hablar con Velo o con Julio Ders para que nos dé una explicación del por qué mantener el foso más allá de este techado y del resto de las obras que se sigan haciendo. Bueno, eso por un lado. Después, sí, a donde van a ir los vidrios. Lamento decirle a aquellos amigos que se paran en la parecita para ver el partido habitualmente, que sabemos que por lo menos deben ser 20, 30 que todos los partidos se ponen ahí, algunos ya de forma de cábala, que si bien se puede llegar a catalogar como peligroso pararse ahí, pero bueno, era algo habitual, esa gente cagó, ya está. Ahí van a poner un acrílico y no se van a poder... parar más. Ahora, la extensión de la platea que vos decís, Pablo, eso yo imagino que va a ser en la etapa número 5, no, olvidate, año 2053. No, en la en el tercer mandato de Barbie Blanco. Sí, no. La verdad, olvidate, que falta un montón. No, olvidate. Sí. No, pero yo lo estaba pensando porque, claro, si ponen los acrílicos ahí, es como que hasta ahí llega. Yo pensé que se podía extender un poquito más. Fue un pensamiento en voz alta, pero sí, Ale, tenés razón, ¿no? Sabés cuándo van a hacer eso. Recién están haciendo esto. Y lo anunciaron... ¿Fue prepandemia? ¿O durante la pandemia? Lo del cilindro. Y me parece que fue... ¿No fue cuando inauguraron la calle Milito o algo así? ¿En pandemia? No, parece que en ese momento presentaron el master plan. Sí, fue un poquito. Sí, porque me acuerdo que estábamos con distanciamiento social. Sí, es verdad. Es verdad. Cuando bauticen la fosa le van a poner esqueloto lo ver aquí, hijo de puta. No. Pero bueno, nosotros les mostramos. A algunos les parecerá una boludez, ¿no? Pero hay gente que no tiene redes sociales que nos está mirando en este momento.
Gente que no tiene redes y capaz que no se entera de estas cosas. Esto va o no a ser ve rarísimo, las fotos. Esto va a ser raro cuando se vaya el cilindro. Sí. Verle el cilindro con acrílico, sin verle el agua de la fosa, va a ser raro, ¿eh? Sí, realmente, realmente. Y otra foto que estuvo circulando en las redes y que vamos a poner para la gente que no tiene justamente redes sociales es esta, ¿sí? La de Diego Milito junto a Miguel Gomis en el predio Tita, charlando un poquito escondido Milito, mirá, con anteojo de sol, con barbijo, encima mal puesto, encima lo quiere contagiar a Miguel Gomis, qué mal tipo, terrible. Terrible, no se saca nunca los anteojos de sol. Mirá, estacionó lejos para que no lo vaya a molestar la gente. Mamita. Pero bueno, una foto que circuló en las redes. La gente que no tiene redes lo puede ver acá. Por las dudas, Paulito que... estaba siendo irónico. Porque hay gente que nació sin el chip irónico. De la ironía, entonces no sabe identificarla. Sí, sí. Estoy siendo irónico. Bueno, gente que no tiene redes tampoco iba a entender el chiste. No, obvio, así que está bien, obvio. Chino, que lo hayas, que lo hayas dicho. Esta foto se ha seguido, Esta foto se ha seguido. No es de ahora. Esto no es de ahora, ni tampoco advierte un acercamiento de Diego con el club. No. No. Y vuelvo a repetir lo que les digo siempre. Para mí, Milito, con esta dirigencia, no va a volver a trabajar porque no era Adrián Fernández el problema. Era Adrián Fernández más otros dirigentes y sus pensamientos. Entonces, con esta comisión para mí no va a trabajar y para pensarlo otra vez dentro del club, laburando, yo lo veo muy, muy lejano. Aunque me duela en el alma, lo veo muy, muy lejano porque para mí se fue muy, muy, nada, vio cosas muy feas, muy turbias y bueno, estaba como asqueado. Si entra en acción, entrará en el último año, previo a las elecciones, pero bueno, eso ya es, no es información, es opinión. Lo que les doy de información es que esto se da continuamente porque su hijo juega en las inferiores y él lo va a ver y está cerca del predio Tita prácticamente todos los fines de semana o fin de semana por medio. Entonces él va continuamente. Creo que tiene familia jugando, ¿no? Claro, va continuamente al predio y cada vez que va, charla con Miguel Gomis de cómo vienen las cosas, cómo están las inferiores. Esto se da habitual, no es nada raro ni extraño, al contrario, pasa habitualmente. Pero bueno, está bueno que la gente lo sepa, ¿no? A mí me gusta que la gente que no tiene redes sociales, como digo, se entere de estas cosas, ¿sí? Y me parece importante. Acá está. Perdón, había perdido una cosa de acá del programa. Y bueno, muchachos, nos tenemos que ir. O se quieren quedar hasta la tarde. ¿Cuántos likes metimos, papá, hoy? 75. A ver si la gente. Y bueno, a ver si terminamos, si podemos. El último forcito. No, tuvieron rortigo hoy, loco. Tuvimos más de 100 personas y no metieron un like. Y vos querés que metan ahora en los últimos 5 minutos, ¿eh? Como epa, te acordás de jugar los últimos 5 minutos. Bueno, claro. hay que apretar, un poquito, viste, hay que... Vamos, viejo, vamos. El a poner like. Click. Claro, vamos encima vieron like. Que nos puso para abajo. Bueno, eso está en todos lados. Así me hacen terminar el martes. No hay día más, no por ustedes, ni por el programa, ni el nada. El martes hablo es en general. Peor que el lunes. Hablo en general. No hay día más, Otto, sí, que el lunes. Es el peor día de la semana. Es un día totalmente al pedo. El lunes, pero hoy es martes. Sí, ya sé. Martes, quise decir martes. Ah, por eso, el martes es peor que el lunes. Claro, sí. Sí, Para usted, el martes es peor que el lunes. El martes es el día más feo que hay. Más al pedo que hay. Rabiti, ¿usted coincide? Y a mí me toca los martes venir acá, así que lo digo no. que la paso bárbaro. Por eso digo... El día esperado de la semana. No. La ametralladora cargada todo el fin de espero el martes yo. Pero bueno, por eso aclaré, que no es por el programa, no es por la gente. Yo hablo en general, en la vida. Si no tuviera el programa, el martes es un día al pedo. Que existe al pedo, hay que borrarlo. Hay que poner un día Osvaldo. ¿Se acuerdan de aquella publicidad, sí, no? Sí, bueno, publicidad.
Vendría bien, todavía bueno, Dios, Aldo, lo tendríamos que hacer. Lo tendríamos que hacer. Pero bueno, muy bien, subieron los likes. Gracias, gracias, gente. Gracias. Y sí, capaz que Agustín. Nah, no se mete en estas cosas. No le da. ¿Sabés lo que es contar la guita de los sobres? Tardó un tiempo, me da esto en efectivo, eso lo de transferencia y todo eso. Claro, claro, es todo en efectivo, se cuenta, sí. Y encima ahora con la inflación, que son más billetes, tenés que contar más, ¿no? En mi época eran 30.000. Era mucho 30.000 en ese momento, ¿eh? Era una banda de guita. Estamos hablando, 2000. 11, 12. No, 14. 2014. Ah, 2014, 30 lucas. 30 lucas en 2014, ¿qué serían hoy? ¿El doble? No, más del doble, chino. Más. ¿Más? ¿90? Del 80, lamentablemente, 90. Sí. Sí, sí, más del doble. 30 lucas. 30 lucas. Gente que terminó, obviamente, dentro del club porque el oficialismo coopta. Sí, sí, es un Pac-Man. El que le daba 30 lucas. Y está dentro del club. El otro que le sostenía el programa, no sé qué será de la vida. No sé qué será de la vida de mi tocayo. Alguna debe estar haciendo. Un tipo muy amable, muy amigable, ¿eh? La verdad. 30.000 eran $2.000, es verdad, Juancito. Ahora, los $2.000. No. Mamita querida. Mamita. Cuatro gambas. Sí. Cuatro gambitas. Víctor pregunta si sabemos cuándo el estadio va a tener ingreso por el medio hasta el campo de juego. Víctor, en el año 2038, más o menos. Cuando vuelva el hijo de Milito de Europa. Claro, cuando vuelva el Milito de Europa. Cuando vuelva el hijo de Milito a retirarse en sí. Más o menos, más o menos. O la hijita de Paul Fernández, que se pone la camiseta de Racing, sí. También. Cuando vuelvan de Europa van a tener eso, no sé, Víctor, te pido disculpas. Pero gracias por escribir y por estar, muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos. Gracias, L. Raviti. Mami. Un placer, muchachos. Intenso el programa de hoy, ¿Tienes bien acá? Los puños cargados, sí, de verdad, ¿eh? Sí. Intenso el programa de hoy, arranqué de una, no, ya contra el capitán. Pero igual lo quiero, igual lo quiero, lo llevo en el corazón. Pero bueno, me parece que se tiene que poner a veces un poco la espada, sacarla de atrás así, ponerla adelante y hacerse cargo de lo que no hacen los dirigentes y tendría que haber saludado a la gente. Parece que está, así que, está ganado, ¿eh? El capitán me parece que está ya pensando en otra cosa, no sé, ojalá me equivoque. Saludo a todos los fieles, gracias por estar ahí, gracias por los likes, gracias por darle continuidad a esto día a día. Y bueno, seguramente nos vemos la semana que viene. Vamos a la selección, vamos a la escaloneta este fin de semana, ¿eh? Así que haremos un silencio con Racing por este fin de semana, pero a full con la escaloneta. Así que nos vemos la semana que viene, muchachos. El martes, aguante el martes también. Nos vemos, chino, Pablito. Que ojalá que sea un buen partido de Lautaro, de Depol. ¿Cuándo juega Argentina? Estoy perdido con eso. El sábado, si no me equivoco. ¿El sábado? ¿En serio? 12, el 12 me parece. No, el 12, el 12. Viernes. El 12 es viernes. A ver, ni me acordaba, no me fijé. Ni me fijé, ¿sabes cómo carajo jugamos esa? Eliminatoria con Conmebol. La mejor página de la historia de todas las páginas de internet, pero miedo, ¿no? Sí. Estamos todos de acuerdo. Sí. Lo mejor que hay. Sí. El viernes. El viernes. Sí, muchacho. Sí, señor, 20 horas. Hola. De vez en cuando DM, por ahí la pego, ¿viste? No, qué sé yo. Bien, chinito, no, bien, te dije, vos dijiste 12, te dije viernes. Claro, claro, el viernes a la 20, así que ya saben que no. ¿Y el martes? El martes no tenemos programa tampoco. Upa. ¿O sí? ¿Podrá estar otro día usted? ¿Se puede llegar a acomodar? Argentina-Brasil 2030. Argentina-Brasil. Va a quedar, algún fiel nos va a mirar, digo... No, ese día... Va a ser difícil, El martes vamos. Nos vemos la otra semana, ¿les parece, gente? O hacemos un programa flash, como hicimos la vez pasada. Pero la vez pasada lo hicimos porque era previa, chinito. Ah, claro. No, está, lo veo bravo. Pero bueno. Sí, pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a estar toda la semana igual. Ale, vos también estás el jueves.
No te lo tomé personal, no me la agarré con vos, con el tema de los días. Es un pensamiento que tengo de verdad. Es un pensamiento que tengo de mucha verdad. Mucha gente cree que el martes es peor que el lunes. Es una cagada el martes. Sí, mucha gente que... Es una cagada. Pero Juancito, bueno. No llego. Si llegara lo haría, pero tengo otro laburo. Todos tenemos otro laburo acá, ¿eh? Así que... ¡Oh, es verdad! Cícero Ribeiro, Argentina-Brasil, el martes. Cícero, amigo brasilero, hincha de Palmeiras, si no me equivoco. El amigo brasilero que siempre nos mira, ¿eh? Yo no lo puedo creer que nos mire alguien de Brasil. No lo puedo creer. Sí que es verdad, es verdad. Bueno, que gane mejor, Cícero. Yo con vos tengo toda la buena. No te conozco, no creo que te vea en mi vida. Ojalá que sí, algún día, que sea yo yendo allá. Por supuesto, pero que sí, que gane el mejor, monstruo, que gane el mejor. Bueno, nos vamos, gente. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, como siempre, por la banca, por la compañía, por los comentarios, por la buena onda, por los likes, por sus opiniones, por estar de acuerdo. Yo les diría, Pablito, yo les diría a los que están del otro lado, a los que se quedaron todavía, que mañana no se pierdan el programa. Pará, no digamos nada. Yo no quiero quemar estas cosas, toco madera, me toco un huevo. Bueno, uno está haciendo todo. 10 millones de cosas al mismo tiempo, gestionando, pero si llega a suceder, yo les diría que mañana estén atentos. No, Jaime está equivocadísimo. Rabiti presidente, Pablito vice, Chinito tesorero. No. El chino sale tesorero, ¿sabes? Te funde en dos días. En dos días te funde. ¿Sabes qué? En dos días vale preguntar, chino, ¿tenemos guita? No sé por qué todos los números acá están colorados. La voladora del cilindro, ¿sabes qué? No, el chino te rifa el cilindro, olvídate. No, Jaime, no. Gracias por el voto de confianza, pero el chinito tesorero no. Ya te digo yo que no, con todo lo que lo quiero, ¿eh? Lo ponemos al otro lado, pero el tesorero no, lejos de los números. Por favor, lejos de los números el chino, ¿eh? Lejos de los números. Le cuesta. Es un fenómeno para otra cosa, pero para los números no. ¿Cómo me gusta mañana? Escúchenme, me voy a poner así cerquita. Mira qué pícaro que sos. Mañana. Cante algo, señor. Si no. No. Si no están suscriptos al canal. Si no activaron la campanita. Lo tienen que hacer ya. Porque mañana capaz que están haciendo otra cosa y se van a olvidar. Pregunten si es una ya pesada. Se suscriben. Ya ponle las notificaciones. Porque mañana se puede venir algo importante. Ojalá, no lo damos por seguro. Si entran y no hay nada importante, váyanse, no pasa nada. Están en todo su derecho. Pero ojo, mañana. No pongas esa voz. Mire que queda grabado todo esto. Claro. ¿Y de qué color es tu remera, chino? ¿No le querés hablar de algún jugador de Racing? Hablar de un jugador de... ¿Y qué es? ¿Remera? ¿Musculosa? ¿Top? Pues corto acá porque me voy a ir a la mierda. Chao. Gente, gracias. Gracias por haber estado. Les mando un abrazo muy grande. No es crossover, Santi, ¿eh? No es crossover, no. No. Otra cosa que tenemos que volver a hacer, pero no crossover, es algo mucho más grosso que un crossover. Así que no sé qué religión tienen. Yo tampoco soy religioso, así que no sé por qué carajo estoy haciendo la señal de la cruz. Pero récenle a quien sea, a Buda, a Alá, a Jesús, a Gauchito Gil, a Buda ya lo dije, a Superman también. A quien quiera. Ojalá que mañana se nos dé. Ojalá que mañana, no solamente por lo que está haciendo hoy, sino porque siempre hemos tenido lindas charlas de fútbol. Más allá de lo que puede ser para el mundo Racing, siempre hemos tenido lindas charlas de fútbol, ¿eh? Así que... Y muchas cosas por preguntar, mucho. Y muchas cosas. Bueno, gente, ahora sí, nos vamos, gracias. Cortan acá porque se está develando. Sí, no, basta. Les mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias por haber estado. Terminen bien el día. Mañana lo arrancan de la mejor manera. Chao.
bares de un loquero, camisetas color cielo.